No podemos decir que sabemos todo, pues ese egocentrismo nos llevará al lodo. El lobo solo caza cuando tiene hambre y está sujeto a ser dependiente de sus patas y sus dientes para poder cazar eficientemente. Es así como el lobo es dependiente. Nosotros somos iguales a la extracción de conocimiento. Todo conocimiento no está sujeto al objeto, pues todo enraiza en el instrumento con el que se esté viendo. Es difícil y imposible medir a un átomo con un metro, pues esa no es su función y carece de elementos. Es igual para el humano y su búsqueda de una premisa que englobe un todo, pues aunque nuestro ego no carece, nuestras limitantes para la extracción de conocimiento sí. No es sorpresa que todo humano es preso de un sesgo de obtrucciones, pues somos guiados por sentidos que reprimen nuestras interacciones. Pues aunque mi tacto y mi vista es inexistente, la idea de que estar en un continuo movimiento, sabemos que nuestra tierra oscila en contorno al sol, mientras que rota en su misma posición. Pero ni siquiera eso nos hace darnos cuenta de la pobreza de los sentidos, y es por ello que nuestra razón está limitada a la verdad, pues siempre estaremos sujetos a la subjetividad de nuestros sentidos.